pantaloncito azulito. ¿Qué? Azulito para Mariah. Porque yo quiero celebrar el nacimiento de una bebita absolutamente espectacular, y ni el azul es únicamente de hombres y el rosado únicamente de mujeres. Manuela González hace 4 meses ya dio a luz a Alma. ¡Alma! Divina, ¡qué lindo nombre! Sí. Divino el nombre, divino. Recordemos que Manuela ya tiene un hijo. Sí, claro. Con Andrés, su esposo, que es niño, ya llevan cuánto tiempo. Una relación absolutamente espectacular. Yo personalmente la sigo, la admiro, me parece fantástica. Y por primera vez voy a hablar de esta eventualidad, sí, de este acontecimiento tan divino. Este es el esposo de ella, sí, señores. Claro. Del nacimiento de su muchachita, de Alma. Aquí está Manuela González hablándonos de su maternidad. Mujer, el embarazo te sentó muy bien porque estás divinamente. Ay, muy generosas tus palabras, muchas gracias. Será la felicidad que lo pone a uno bonito. ¿Cuál fue el momento como que más difícil en el embarazo? Porque todo es maravilloso, pero hay unos momentos en los que las mujeres... Mira, mi embarazo con Pedro fue súper fácil, digamos, digo fácil entre comillas, porque realmente no hubo como ningún dolor, achaque. Yo dormí como un bebé hasta el día que rompí fuente, etcétera. Con Alma sí tuve como más achaques, como más dolores, que la costilla, que eso es súper común porque le duele a uno acá como si le estuvieran enterrando algo. Cosas así que suenan bobas, pero cuando tienes cosas constantes así, todos los días estabas cansando. Manuela, ¿cómo recuperó la figura? Tan divinos. Bueno, pues muchas gracias. Todavía uno siempre se va a exigir y va a sentir que le faltan, que le sobran todavía 3 kilos, que... Pero realmente me siento afortunada porque mis embarazos fueron realmente extraordinarios, panzas muy grandes, tengo buena piel, eso ya también es genética, los cuidados, me la cuidé mucho, mucho aceite de coco, muchas cremas humectantes para el embarazo, mezclaba ambas cosas 2 veces al día. Y digamos que eso ayuda, cuando la piel está bien, sana, vuelve a su lugar más rápido. Y acabo de empezar hace unos 15 días a retomar el ejercicio, que eso es vital. Y no puedo decir nada de la dieta porque estoy lactando y a uno le da un hambre impresionante. Entonces, por ahora no he hecho obviamente dieta, pero bueno, ahí vamos. ¡Divina! ¡Divina, divina, sí, divina! De no, verdad. Y que no vaya a hacer dieta, ¿no? No, no, niño, ¿y para no qué puede vas a hacer dieta si estás más bella que nunca? No, aparte, necesita. Mira lo que ella acaba de decir. Está lactando. Genética, vea. Cuando a usted le van a salir estrías, así llegue San Estría en persona y se la trata de quitar, no se la quita. Mari, yo parezco las rayas del tigre, mi amor, representadas acá. Sí, eso va en pie. Manuela, estás bellísima. Ya lo creo, está preciosa.